gol, 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 golazo. Golazo. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El estadio explota de rojo y blanco, como era de esperar. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Arsenal contra el Bayern Múnich. Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy?
Martin Ødegaard, un futbolista con una historia bastante particular. Se fue de su Noruega natal siendo muy joven y ha pasado por varias ligas europeas, siempre dejando destellos de su enorme talento. Un niño prodigio que ha llegado a convertirse en un jugador notable. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Este es el primer partido importante antes del inicio de la temporada. Y las declaraciones del técnico no pasaron inadvertidas. Sí, dejó bien en claro cuál es el nivel de expectativa e interés. Pero bueno, esta clase de partido sirve más que nada para experimentar un poco, para evaluar a las nuevas incorporaciones y ver cómo se asocian con sus compañeros. Y para ver cómo responden los jugadores a la pretemporada también. ¡Impresionante disparo! ¡Estupenda respuesta del arquero! Müller remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor... ¡Coman! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Basarawi, Laimer, Coman. Lucha por no perderla. Pase al hueco. Tiene el remate. Le pegó. Señoras, señores, este arquero ataja todo lo que le tiran. Excelente atajada, pero es muy pobre la actuación de la defensa. Pase cruzado de Mazarawi. Gabriel Magalhães la saca lejos del área. Quiere sorprender con el córner corto. Centro de Sané. Ojo que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Despeja el peligro, al menos por ahora. La juega profunda. Rompió por el costado. Ojo, que es muy buena. Corta justo y despeja. Revienta la pelota sin sutilezas. Allí va el centro en diagonal. Metió el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Los jugadores de semejante calibre prevalecen en momentos como este. Otro aporte invaluable de este gran futbolista, que abre el marcador cuando ya nos íbamos al descanso. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo, las cosas pueden modificarse. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Arsenal puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. Partey. Gabriel Jesús. Qué bien lo vio, atención. Es una falta clarita.
Musiala. Gran pase, le puede pegar. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Así es, Rodo. Cedric Suárez. Martinelli. Gabriel Jesús. Aleja el peligro por ahora. Salen de contragolpe. Musiala. Aquí está recibiendo Kane. La filtra la Carcoman. Qué buen intento, pero algo desviado. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Habrá córner, amigos del fútbol. El Bayern Múnich hace otro cambio de manera consecutiva. Llega justo para rechazar. Goretzka. Ojo que la defensa está mal parada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Laimer. Esta es clara. Puede pegarle. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, tiro libre, nada que discutir. Para tener en cuenta, el árbitro finalmente amonestó al jugador por infracción previa. Odegaard. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Buena comba, le dio esa pelota. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. La revienta, largo pelotazo a dividir. Reciben zona peligrosa. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Qué bien se demarcó por afuera. Y la pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. ¡Le quedó gol! ¡En contra! ¡Para el otro lado, viejo! ¡Gol! ¡Increíble lo que acaba de suceder! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. No, no es para menos. Confusión. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay...